Bueno, pues como os comentaba, vamos a ver hoy, vamos a hacer una visita a la ciudad de Santiago para recorrer lo que sería la segunda muralla, la muralla que se construye entre 1036 y 1067, durante 1065, durante el mandato del obispo Cresconio en el siglo XI, y es una muralla que recoge una serie de edificaciones que fueron creciendo en torno al primer núcleo de Santiago, donde se construyó una basílica en el siglo XI, perdón, en el siglo IX. En ese momento, en torno a la leyenda del descubrimiento de las reliquias del apóstol Santiago, de la tumba del apóstol Santiago, se construye una primera basílica y una peregrinación por parte de Alfonso II, que es uno de los monarcas del reino Astur. En ese momento se construye esta basílica donde se dice que aparecieron las reliquias del apóstol, y se cerca con una primera muralla realizada en materiales perecederos, con madera básicamente, con una serie de torres y unas puertas de entrada. Estaríamos en el siglo IX. Luego vamos a ver también un poco dentro del recorrido algunos elementos relacionados con este descubrimiento. Y en un segundo momento, ya en torno al 900 y principios del siglo XI, finales del X, principios del XI, esa muralla se petrifica. En el mismo recinto que teníamos antes, se construye una muralla en piedra con torreones, un poco más compleja, con una empalizada de madera encima. Se hace una segunda basílica por parte de Alfonso III, una basílica más grande, ya de tres naves, con un pórtico y un cementerio. Si tenéis la oportunidad en algún momento de visitar las excavaciones de la catedral, que están debajo de la nave central, podéis ver restos de esa basílica. Se ve muy poquito porque están la mayor parte colmatados por la zona donde hoy está el baldaquino y la cabecera de la catedral, pero podéis ver claramente el cementerio, todavía con los restos. Se conservan algunos esqueletos enteros, con todas las tumbas de ese momento. Hay tumbas desde finales, desde la tardo antigüedad, desde finales de época romana hasta la Alta Edad Media. Son estas tumbas que tenéis por aquí y que estarían delante de esa segunda basílica. Y después, en un tercer momento, digamos que para recoger dentro de ese núcleo que había ido creciendo en torno al locus Santi Jacobi, como veis, pues cada vez hay más calles, más casas, más viviendas. Cresconio, el obispo Cresconio, emprende la construcción de una muralla mucho más grande, mucho más compleja, con una serie de torreones, con siete puertas, cuyos restos es lo que vamos a intentar ver hoy, siguiendo el trazado más o menos de la mitad de la muralla, de norte a sur. Porque la otra parte prácticamente no se conservan elementos, y además es que no nos daría tiempo en 2 horas hacer el recorrido completo. Bien, vamos a ver algunos elementos significativos, como son la propia muralla, cómo era la muralla del siglo XI en Santiago, cómo eran los torreones, y en algún momento también, si podéis verlo, en los bajos de una cafetería que está en la calle Senra, también se conservan partes de esa segunda muralla. Se conserva un foso y una barbacana, que es un muro bajo que antecedía a las murallas, que se construye en época bajo medieval en algunos recintos españoles. A partir del siglo XIX la muralla empieza a desaparecer, se empieza a vender a particulares, porque deja de ser un servicio de defensa y de control para la monarquía en ese momento, que además está necesitada de dinero. Entonces empieza, en muchas ciudades españolas y gallegas, empiezan vendiendo las murallas por partes, y los propietarios bien las derruyen para construir sus casas, o bien las conservan en función del dinero que tuvieran, como elemento medianero entre dos casas o como pared de una de sus casas, cosa que también veremos a continuación. Y hoy tenemos, bueno, como comentó al principio vuestro profesor, como comentó Alberto, tenemos la oportunidad de estar en el Hospital de San Roque, en el antiguo Hospital de San Roque, un edificio que se construye en el siglo XVI en una de las entradas a la ciudad. Aquí tenemos en concreto tres entradas: la Porta da Pena, la Porta de San Roque y el Postigo de la Algalia. Bien, en el Postigo de la Algalia, que es una pequeña puerta que se hace con posterioridad al siglo XI, había una serie de caminos de entrada, y ese camino
se descubrió cuando se hizo la obra para reconvertir esto en un edificio de la Xunta de Galicia. Entonces, lo que vamos a hacer es ver los restos de ese camino y de lo que era una canalización de la época. Como no cabemos todos, vamos a ir en dos grupos, primero os explicaré a unos y luego a otros, y luego ya empezamos el recorrido en Porta da Pena. Como os decía, tenéis material complementario al que iré aludiendo a lo largo de la visita y que luego, bueno, os servirá, si queréis, para hacer vuestros trabajos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un panel interpretativo que se hizo a partir de la excavación de estos restos arqueológicos cuando, como os comentaba antes, se rehabilitó este edificio para diferentes organismos de la Xunta de Galicia. Inicialmente, además, aquí hubo un laboratorio de patrimonio, lo cual concordaba muy bien con la conservación de este tipo de restos, ¿no? Bien. Aquí tenéis un plano, uno de los planos que están recogidos en el material que os hemos pasado, un plano de 1595, donde aparece representado el perímetro de la muralla con una serie de torreones, lo cual nos sirve a los historiadores y a los arqueólogos un poco para documentar y saber ir recogiendo cómo sería esa muralla en aquel momento, ¿no? Y aquí tenéis un zoom sobre la zona en la que estamos. Este cuadradito de aquí es el Hospital de San Roque, es la planta del Hospital de San Roque, y aquí hay varias entradas, la Porta da Pena, la Porta de San Roque y este que es el postigo de la Algalia. Bien, pues en esta zona de aquí fue donde se encontraron estos restos, que son los que veis ahí abajo, con una canalización, un camino empedrado y una caja del camino que se hizo en la roca. Ahora os explico un poco ahí. Gracias a esto, bueno, se ha reinterpretado los dos accesos a la ciudad por San Roque y por el postigo de la Algalia. Como os comentaba antes, inicialmente en Santiago había 7 puertas y después se fueron abriendo postigos a medida que los caminos iban creciendo en torno a la ciudad. Y básicamente la muralla es una muralla de mampostería, luego veremos la diferencia entre lo que es una mampostería y una sillería, con una serie de puertas que están aquí interpretadas como arcos de medio punto en base a la única que se conserva, que es la de Mazarelos, que la veremos también después. Y bueno, aquí estaba la capela de San Roque, que es por eso este hospital recibe ese nombre, porque se construyó donde estaba esa capilla. Hoy hay otra capilla que es esta, que la tenéis hacia allá, una vez que salís del edificio hacia arriba, hacia la Salle, está la entrada a la capilla de San Roque. Bien, y con respecto a los restos, veréis que hay como dos elementos, ¿no? Este primer elemento de aquí, que está cortada la caja del camino, hay un empedrado, como veis tiene una forma inclinada, con una parte central, con ese sillar que nos queda ahí, estaría todo esto recubierto de empedrado, pero hoy en día no se conserva. Aquí podemos ver el sustrato rocoso de la zona, que es lo que se conoce, es una especie de esquisto, que se conoce como piedra de Santiago, es la que se utiliza en los muros de las casas, en los caminos y en muchos elementos, ¿no? Entonces, este empedrado posiblemente sería para el acceso de las personas o de los caballos, etc. Mientras que aquello de allí, que tenéis en el otro lado, tiene una canalización en el centro, es decir, un corte en la roca a modo de canal, por la que se iban recogiendo tanto las aguas de lluvia, como las aguas de las cubiertas de los tejados, como las de baldear la casa o lo que los sobrantes de los fregaderos de las casas, en ese momento no había baños, pero bueno, de todo lo que es desechos relacionados con el agua. Se recogerían por ahí y se tapan con esas lajas para evitar, bueno, pues que la gente cayera dentro de la canalización, animales, etcétera. Y todo eso se recogían en los depósitos de agua, los aljibes, básicamente para desechar las aguas sucias de la ciudad. Y si os fijáis, de este lado de aquí, yo creo que están aquí representados, esto que veis aquí, estas dos marcas, que las tenéis en ese lado, esa hendidura a un lado de la canalización y al otro lado de la canalización, son las marcas que dejaban los carros,
Los carros tenían, eran de, con ruedas de madera, pero tenían una protección de hierro para evitar que la madera se desgastase. Pues con el paso constante por encima de la roca de esos carros van dejando esas hendiduras. Esa, a nosotros como arqueólogos nos da mucha información porque nos permite saber cuánto medían los carros, cuánto medían las ruedas más o menos e interpretar cómo serían los transportes en esa época, ¿no? Entonces, la aparición de estos restos, como os decía, cuando se hizo esta recuperación, la recuperación de este edificio, nos ha permitido saber cómo serían los caminos de acceso a la ciudad. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Y hablar fuerte? A ver, sin miedo. Bueno, como veis, esto es yo creo que de los pocos sitios de, en Santiago donde se ha podido documentar cómo eran los caminos, ¿no? Y lo interesante es ver también cómo una ciudad al final son urbanismos superpuestos, porque al final es los restos de una época histórica sobre otra época histórica y sobre otra, así sucesivamente, ¿no? Como os decía, bueno, pues en Santiago tenemos un primer núcleo que es del siglo IX y luego a partir de ahí va creciendo y se convierte en lo que hoy en día es la ciudad de Santiago. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguno de vosotros? ¿Es cómo están construidas las canalizaciones para el agua? ¿Cómo pasaban los carros? ¿Alguna cuestión más? ¿Era parte del Camino de Santiago? No. Bueno, veremos después en por lo menos tres de las entradas que vamos a visitar cómo sí que eran los accesos directos a Santiago desde las rutas las diferentes rutas del camino. Al principio todo os comentaba que cuando se descubrieron las reliquias o bueno se generó la inventio del sepulcro del apóstol, hay una primera peregrinación por parte del monarca Alfonso II que viene con una comitiva y con el obispo de Iraflave y tal a Santiago. Esa es la primera peregrinación y viene por el norte, porque en ese momento la sede de la monarquía está en Oviedo. Entonces vienen desde el norte, desde Afonsagrada, y ese es el camino primitivo, lo que se conoce hoy en día como camino primitivo, que entraría por aquí, por la Puerta de Apena, por la zona norte. Hoy en día la puerta más importante, digamos, es la del camino francés, que se construye, es una traslación del camino inicial hacia más abajo, cuando se traslada la corte de Oviedo, la corte del Reino Astur en Oviedo, a la corte en León. Entonces, en ese momento, el Camino de Santiago, que como veis es una ruta muy importante en la Edad Media, se traslada más al sur y sería la entrada que hoy tenemos pues por Orense, que básicamente viene a dar al aportado camino. Pero esto no forma, son parte de los caminos de entrada a la ciudad, pero son caminos, digamos, secundarios, ¿vale? Este sería como una especie de entrada de mercancía o algo así, pero no es Camino de Santiago. Estas escaleras, como veis, tienen un reborde en el límite exterior, que sería, creemos que son las bajadas a las caballerizas de este edificio, entonces sería para evitar que el caballo, una vez que baja por aquí, resbale y pase de la escalera. Por eso tienen este reborde y bueno, se conservan en varios edificios en Santiago, en el acceso a lo que serían los sótanos, donde se localizarían cuadras, caballerizas, etc. Amorradas, erusam.
Bueno, una cosa que no comentamos arriba es cómo eran, pero más o menos lo habéis visto en el panel interpretativo que hay en los restos de del camino, cómo eran las murallas medievales. Y básicamente las murallas medievales se componen de un muro ancho, suele tener en torno a 2 metros de anchura, que tiene una parte alta que se llama adarve, por la que pasearían los soldados controlando tanto el interior de la ciudad como el exterior de la ciudad. Sabéis que el espacio interior se llama intramuros y el espacio exterior se llama extramuros, y se compone también de una parte elevada, un muro elevado con almenas, que se llama parapeto, y una parte trasera que protege al soldado para que no se caiga, que se llama parados. Y luego tendría un foso exterior, como el que visteis también en ese panel interpretativo, y tendría un espacio interior que se le llama camino de ronda o pomerio, que en Santiago, como veis ahí en esa calle, hemos conservado porque muchas de las calles que se construyen en torno a la muralla no, digamos, ocuparon ese espacio del camino de ronda, del pomerio. Entonces, nosotros después vamos a ir recorriéndolo un poco intramuros. Bien, en esta zona de aquí nos encontraríamos en uno de los límites de la ciudad. Como veis, no tenemos puerta, ¿vale? Os decía que esto es la Porta da Pena. Tenemos por allí, me parece, una placa con el nombre de este sitio. Pero sí que esto sería una reconstrucción de cómo sería a Porta da Pena en ese momento. Un torreón, dos torreones flanquearían esa puerta con un arco de medio punto. Esta es una de las puertas más importantes de entrada a la ciudad, por donde viene el camino del norte. Y aquí, en el momento en el que San Martín Pinario, lo que es hoy el monasterio de San Martín Pinario, compra esta finca, lo que hace es construir su cerca, la cerca del monasterio, encima de donde estaría la muralla y donde estaría el foso. Este espacio, la Rúa Costa Bella, ocupa el foso, mientras que este muro estaría colmatando o reutilizando el muro de la muralla. Si os aproximáis un poquito, veréis, acercaros un poco, veréis que tenemos un primer tramo con un muro recto y un segundo tramo, veis allí, con un muro inclinado, ¿vale? Bien, los muros medievales, de las murallas medievales, como veíais en la reconstrucción que os puse, siempre son rectos. Cuando vemos un muro inclinado, como aquel, lo que se llama entaluz, es indicativo de que no es una muralla medieval. Puede ser una muralla moderna, que ya se hacen de esa forma, se le dota de mayor anchura en la base, porque en la parte alta se ponen los cañones. Pensad que en la Edad Media no tienen armas pirobalísticas, sino que se utilizan armas para lanzar, básicamente las saeteras, las ballestas, las lanzas, etcétera. Entonces, cuando se introducen los cañones, que tienen un impacto muy fuerte en el tiro, necesitan aumentar la cimentación en la base. Por eso son muros inclinados. Bien, entonces sabemos que aquello no sería medieval. Y aquí, si veis, en la parte de abajo hay un pequeño restito donde se apoyan esos salientes, que sería lo poquito que nos queda en este muro de la muralla medieval. Vale, y sabemos que es muralla medieval porque hemos encontrado otras zonas que hemos datado por una serie de técnicas que luego os comentaré, y exactamente se construye así. Entonces, sabemos que ese trozo es muralla medieval. Vale, pero lo que me interesaba que vierais aquí es un poco cómo los caminos de entrada a la ciudad siguen manteniendo ese vano, aunque no se conserva la puerta, siguen manteniendo ese vano, el espacio por el que iría la muralla, y después, al final de esta zona, en San Francisco, estaría la Puerta de San Francisco, que tampoco se conserva. Vale. ¿Qué es interesante además aquí? Que veáis, bueno, como os decía, a partir del siglo XIX se van vendiendo la muralla por tramos a distintos propietarios, hay varias subastas, entonces los van comprando, pero lo que es la línea de casas se construye justo por donde iba la muralla. Entonces, en muchos sitios donde no se han derruido, se conserva o bien la muralla en el medio de las casas haciendo de medianera, o bien en el lateral, normalmente interior, intramuros, como veremos un poquito más abajo. Bien, ahora vamos a entrar intramuros, perdón,
y vamos a ir recorriendo, como os decía, el camino de Ronda. Y me interesa que os fijéis en el nombre de las calles, en las placas que tenéis, cómo se llaman las calles, y en que vamos a ir subiendo, ¿vale? Entonces vamos a ir por ese camino y subiendo hacia arriba, hasta la puerta de... Paramos aquí un momento, por favor. Fijaos, esta plaza se llama Plaza de Atalaya, ¿vale? Como comentaba algún compañero vuestro, Atalaya significa, a nivel topográfico, una zona alta, ¿vale? Una zona desde donde se ejerce un control importante del territorio. Y se le llamaba también, por analogía, a las torres que se construyen precisamente en esas zonas altas de control. Entonces, aquí en Santiago, esta calle se llama Rúa de Atalaya y esta Plaza de Atalaya porque se pensaba que aquí habría una atalaya de control, en este caso, de dos de las puertas más importantes que entraban a la ciudad. La Puerta de Apena y la Puerta de San Roque, que vamos a parar aquí ahora. Fijaos que esta línea de casas iría por ese tramo de la ciudad. Esto es el hospital de San Roque que tenemos ahí. Esta es una reconstrucción de la Puerta de San Roque que estaría aquí, donde hay esa entrada a la ciudad. Y fijaos la línea de casas por donde viene, que sería esta, ¿vale? Que se irían adosando a partir del siglo XVI, XVII y XVIII a la ciudad. Entonces ahora vamos a ir bajando y paramos aquí más o menos a la altura de la Puerta de San Roque. Fijaros que no nos hemos movido mucho, ahí está el hospital de San Roque, que lleva nombre porque, como os decía, estaba la capilla de San Roque. Esta es la plaza de San Roque, un espacio intermedio donde no se construyó, se dejó vacío, pero fijaros que continúa el camino de Ronda, viene por la Rúa Atalaya y continúa por esa de allí, que se llama Rúa Entre Muros. Fijaros la importancia de la toponimia, vamos a ver a lo largo de todo el recorrido una serie de calles, de plazas o de lugares que están relacionados con elementos propios de la cerca y que son indicativos de que estamos en la zona del trazado de la muralla. Bien, pero me interesa que os fijéis en esa casa de ahí, la casa que pone número 1, y a ver si veis algo significativo. Fijaos que un lado de la casa es recto y el otro lado de la casa es inclinado. ¿Y le encontráis alguna explicación? ¿Veis más casas que tengan un lado inclinado? ¿Alguno sabe la respuesta? A ver, aquí le toca. Bien, lo iremos viendo a medida... Es una pregunta un poco trampa, ¿no? Pero es para ir acercándoos a uno de los elementos que vamos a ver dentro de la ciudad o dentro de la cerca. Bien, esta interpretación que tenemos aquí nos pone los cubos que protegían el acceso a las puertas como rectos, ¿vale? Hoy en día sabemos, gracias a que se conservan varios enteros, que los cubos tenían, la parte de abajo era recta, tenían un zócalo de cimentación más o menos hasta esta altura recto, y a partir de ahí el muro iba inclinando ligeramente, iba ataludando, ¿vale? ¿Por qué? Para hacer que la parte alta tuviera menos peso que la parte baja, es una cuestión estructural. Bien, entonces hoy en día sabemos que esos torreones eran así, porque lo hemos documentado en La Oliveira, en Mazarelos y en la Rúa, en la Fuente de Santo Antonio. ¿Quieres pasar? No. Bien, entonces,
creemos que este elemento de aquí, la mitad más o menos de la casa, sería uno de los torreones de entrada a San Roque que estaría reutilizado. Por otra parte, tiene otro elemento que es muy significativo, y es que no sé si habéis ido alguna vez a visitar un castillo medieval o una torre de ese tipo, y tienen unas ventanitas verticales muy estrechitas que se llaman saeteras. Y se llaman saeteras porque desde ellas se lanzaban flechas, ¿vale? Se colocaba un soldado detrás con una ballesta o con un arco, y si accedía alguien al interior de la ciudad o venía alguien por el exterior, disparaban una flecha desde ahí. La flecha se llamaba saeta, por eso esas ventanas se llaman saeteras. Bueno, ahora vamos a bajar por ahí y fijaros a ver si veis algún elemento de este tipo que os acabo de comentar que os llame la atención en esa casa, ¿vale? Vamos a ir bajando por el paseo de Ronda. ¿Veis algo que os llame la atención? Una saetera, efectivamente. Eso sería una saetera. Fijaos que estamos en la rúa entre muros. Muchas de las calles del paseo de Ronda que hay en torno a esa muralla se llaman entre muros, entre cercas, entre murallas. Es decir, está entre el muro o entre lo que sería la muralla y lo que sería la línea de casas que se construye después. Y este es uno de los pocos sitios que conservamos este tipo de ventanas, ¿vale? Estas ventanas saeteras. Entonces, fijaros cómo tenemos el trazado de la muralla, cómo tenemos un posible torreón, la parte de abajo veis que es recta y a partir de aquí va inclinando. Y una saetera, ¿vale? Entonces vamos a seguir bajando, fijaos ahí, que se ve muy bien, esta parte recta, que este sería el zócalo, y a partir de aquí inclina, ¿vale? Si veis el Google Earth, como os comentaba antes, esa imagen de la foto aérea de Santiago, y veis este edificio desde arriba, veréis que son como dos casas adosadas, una hacia intramuros y otra hacia el camino de Rolda, hacia lo que sería la calle que hoy en día acolmata el foso de la muralla, que circunvalaba la muralla. Bien, vamos a bajar a Rúa das Rodas. A Rúa das Rodas, camino de Rolda, sí. A Rúa das Rodas. Luego, fijaros, vamos a bajar y a ver si veis algún elemento en estas casas que os llame la atención también, ¿vale? Vamos a bajar por aquí a ver si os llama algo la atención. Pero no os llama así nada la atención. La lámpara. La lámpara. Y al lado de la lámpara te llama algo la atención. Esa columna, efectivamente. Eso que tenéis ahí es un elemento muy característico de Santiago que se llama alcatruz, ¿vale? Es un nombre por la utilización del al, de derivación del árabe, y se llama alcatruz y es una canalización, ¿vale? Es una canalización de la época que llevaría el agua de las cubiertas hacia las canalizaciones esas que veíamos antes en el camino que vimos en San Roque. Bien, es muy interesante porque son indicativos de la altura que tenían las casas hasta más o menos el siglo XVII, cuando se introduce una ordenanza por la que se le pueden añadir un segundo piso, a la casa. Pero hasta ese momento las casas en Santiago se componían de planta baja y primer piso. Y ese tipo de canalizaciones se colocaban para desviar el agua de las cubiertas hacia las canalizaciones. Veréis varias, vamos a ver varias a lo largo del recorrido, varias tipologías, etc. Pero, y ahora vamos a hacer una pequeña parada en lo que sería el recorrido de la muralla, vamos a entrar aquí y vamos a ver la casa que creemos que es más antigua, que se conserva en Santiago, de época medieval. Vamos a meternos por allí y vamos a parar un momentito en una casa más que hay más adelante. Os
llama algo la atención en esta casa con respecto a las que tenemos hacia un lado y hacia el otro? Que las ventanas son marrones. Las ventanas son de madera, hoy en día son nuevas, pero son ventanas de madera. Tiene tres... Tiene tres pisos y luego tiene esos contrafuertes en laterales, ¿no? Bien, fijaros que esta casa es muy diferente con respecto a la línea de fachadas que tenemos a continuación hacia allí y hacia allá. Hoy en día, después de un estudio que se ha hecho de todo el urbanismo de la ciudad, me interesaba enseñárosla porque es de las poquitas casas que conservamos de época medieval en Santiago. Fijaros que tiene la planta baja, que es de piedra, luego tiene las dos plantas superiores, que están hechas de materiales perecederos, como los que veíamos en el claustro de San Roque, que tienen un entramado de madera y luego materiales perecederos, o sea, paja o palos trenzados y mortero. Y fijaos que vuelan los pisos de madera con respecto a la planta baja. Bien. Es muy interesante porque conserva estos dos elementos, estos contrafuertes, a un lado y al otro, porque pensad que en época medieval la mayor parte de las casas, sobre todo, como os digo, los segundos pisos, eran de madera. Eso hacía que si había un incendio, que era muy normal que lo hubiera, se propagara muy rápidamente en la ciudad. Entonces, a partir de un determinado momento, en las ordenanzas municipales, obligan a poner cortafuegos, que son estos muros medianeros de piedra que evitan que si hay un incendio pasa de una casa a otra. Eso lo conocemos en Oviedo, tenemos planos en Oviedo de principios del 16 cuando se introducen ese tipo de elementos, y aquí en Galicia es de los poquitos sitios donde se conserva, por lo menos en Santiago. Entonces es, bueno, una casa que a nivel patrimonial es muy interesante tanto para conocer cómo ha evolucionado el urbanismo de la ciudad como elemento a conservar, ¿no? Bien, la siguiente, creemos que posiblemente también tenga la parte alta de madera con materiales perecederos, pero ya no conserva o no tiene esa medianera como tiene esta, ¿no? Bueno, después de este parón vamos a continuar otra vez por el camino de Ronda, volvemos a la Rúa Entre Muros y allí a ver si con lo que hemos visto hasta ahora sois capaces vosotros de localizar la muralla, ¿vale? O sea, el que la localice, paramos y seguimos la visita. Y tenéis que localizar un... ¿Cómo se llamaban las cañerías? Las cañerías... Alcatruz. Bien, solo una cosa, estamos en el postigo de la Algalia, ¿vale? Aquel edificio, el edificio de San Roque, justo donde está esa puerta, es donde vimos antes los restos. Es decir, el camino venía hasta aquí, ¿vale? Hasta este postigo. Esta era una de las entradas secundarias a la ciudad. Bien, entonces ahora vamos a bajar por entre muros y tenéis que localizar un alcatruz, si lo veis, y la muralla, ¿vale? Vamos. A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos uno. Fijaos en este caso la altura, cómo sería la altura de la casa, ¿vale? Recordad que el alcatruz hoy en día recoge la canalización de en este caso, de la cubierta que la introduce dentro de la cañería, pero antes sería a partir de ahí, ¿vale? Es decir, la parte alta es un añadido a partir, como os digo, de esas ordenanzas del siglo XVII que permiten dar una tercera altura a las casas de la ciudad. Bien, alcatruz, veis que es de diferente tipología al que tenemos arriba y veremos otros distintos a lo largo de la visita. Y ahora a ver si vemos la muralla. ¿Esta es la muralla? ¡Ey, chicos, la he encontrado! La muralla. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen la ha encontrado. La muralla. Bien. No la vemos. Bueno, esto es la muralla. Fijaros
que aquí estamos, bueno, esto es una parte del planito de la ciudad, de esta zona. Lo que está marcado en rojo es el paseo de Ronda, ¿vale? Ese pomerio interior que os comentaba antes, que se pierde a partir de aquí porque las casas que se construyen en esta zona se adosan al pomerio, se adosan a la muralla por dentro. Pero en todo este trazado se dejaba libre la muralla. Fijaos que la muralla va por la línea donde hoy en día están las casas de Entremuros. Esta es la calle Entremuros. Y luego en verde están marcadas las puertas, ¿vale? La puerta de San Roque, el postigo de la Galia y la puerta de Ocamiño, que vamos a ver allí abajo. Bien, fijaros que, como os comentaba, es una muralla de mampostería. Mampostería se le llama al tipo de piedra que se puede colocar con la mano, ¿vale? Mampuesto. En gallego se le llama cachotería. Y siempre se pensó que este, una vez que se descubrió que este trazado de la muralla, que era con piedra menuda y más tosca, etcétera, que no era medieval, porque la mayor parte de las murallas de este periodo son de sillería, es decir, con piezas como esta. Esto se le llama sillar, una pieza bien escuadrada, bien trabajadita, rectangular, es un cubo. Sin embargo, en Santiago lo que tenemos es esto. Y siempre se pensó que esto respondía a una reforma que tenemos documentada en el siglo XV, en la que se haría, bueno, pues varias reformas a lo largo de la muralla, que la construyen de manera distinta. Hoy sabemos que no, y ahora os voy a explicar un poquito por qué. ¿Por qué descubrimos esta muralla? A finales del año de los 90, en el año 98, me parece que fue, los propietarios de esta finca es esa casa de aquí, de arriba abajo, y esta parte, ¿no? Esta muralla. Bueno, la persona que compró esto mantuvo este muro, es un muro macizo, y en la parte de arriba, donde está ese balcón, se le hizo un pequeño saloncito, que es este que veis aquí, ¿vale? Bueno, veis que los propietarios, que son personas tremendamente respetuosas con el patrimonio, pues han colocado su sofá, etcétera, pero mantuvieron lo que había. Entonces, el arqueólogo que hizo la intervención en Santiago, como es casco histórico, es patrimonio de la humanidad, cada vez que se hace una intervención en una casa en el casco histórico, hay que hacer un control arqueológico, un estudio histórico artístico, etcétera. Pues los arqueólogos les llamó la atención que frente a las casas de al lado, que son casas, pues tienen su puerta, su ventana y tal, este muro no tenía ni puertas ni ventanas, y además tenía un ancho de 2 metros y pico, y además era un muro macizo. Por lo tanto, se abrió la parte de arriba y se documentó, y el equipo que lo hizo, Tomás, no me acuerdo el apellido, Tomás Rodríguez, llegó a determinar que se trataba de una muralla, pero no sabían cómo era, porque esto estaba totalmente revestido de... Estaba revestido de mortero, efectivamente, como el de arriba. Ahora os explico por qué dejamos ese mortero ahí arriba. Bien, estaba... ¡Uy! Vosotros tenéis. Estaba así, como lo veis aquí. Esta es la calle Entremuros y este sería el muro tal y como nosotros lo encontramos. Vale. Y entonces a nosotros nos pidieron, en el año 2008, que hiciéramos una intervención para documentar, que bueno, esta imagen que tenéis aquí es parte de esa intervención, para documentar cómo era este muro realmente, como si era de sillería, de mampostería, etc. Y si estaba hecho, hasta luego, hola, si era original y si los morteros que tenían por encima eran originales. Entonces hicimos una intervención con cuidado, documentando todos esos morteros, fotografiándolos, dibujándolos, etcétera, y los datamos. Lo datamos mediante dos técnicas: carbono 14, que nos permite datar la materia orgánica del pasado, y una técnica que se llama luminiscencia ópticamente estimulada, que se utiliza para datar el momento en el que se fabrica un mortero. Vale, data la radiación que en ese momento queda capturada dentro del cuarzo. Entonces, con eso datamos el interior de la muralla y nos dio siglo XI, nos dio exactamente el intervalo, un poquito más arriba o más abajo, en el que en el mandato del obispo Cresconio, en torno al 1048, 1060 y tantos fue el momento que nos dio, lo cual coincidía muy bien
con esa datación que se pensaba para la muralla del segundo momento. Y los morteros que tenemos encima nos dieron siglo XVIII, lo cual también coincide con una ordenanza en la que en ese momento obligan a revestir la piedra con mortero y calearla para evitar la propagación de la peste. Vale, es decir, tanto este elemento era un elemento histórico como los morteros son morteros históricos. Es decir, muchos de los morteros que se conservan en estas casas, las que son antiguas, no esta evidentemente, son morteros históricos, por lo tanto también hay que tratarlos como, con el debido cuidado. Bien, y entonces lo que hicimos fue, si os fijáis, en la parte de arriba hay una línea irregular que es lo que marca lo que no es muralla, ¿vale? La muralla llega hasta ahí y ahí teníamos un corte para construir ese balcón, allí se le puso un añadido para regularizar el piso donde poner la mura, bueno, el muro de cierre del saloncito que os comentaba. Entonces, todo lo que es piedra hacia abajo es muralla. Y ese tramito fue un criterio que utilizamos de diferenciación para que la gente supiera qué es o qué no es. Y a mí, como arqueóloga y como ciudadana, me parece muy interesante esta intervención porque esta es una zona, como bueno, no sé si lo sabéis, porque no sé si saldréis ya o no saldréis, pero es una zona de salida nocturna en Santiago. Este es el Tarasca y aquí esto estaba lleno, estaba pintado y lleno de pintadas, como puede estar ese garaje, ¿no? Entonces, a la hora de decidir qué tratamiento final íbamos a darle a esto, se pensó si lo volvíamos a revestir, si le poníamos metacrilato, más que nada para que la gente no lo pintase. Y al final lo que decidimos hacer fue lo que estamos haciendo hoy, o sea, hacer visitas, enseñar a la gente qué es esto, qué forma parte de la historia de la ciudad, etcétera, etcétera. Y como veis, no hay ni una sola pintada. Es decir, a veces es mucho más importante hacer un proceso de educación ciudadana con respecto al patrimonio que no utilizar medidas de otro tipo, como ponerle un metacrilato a esto, que hubiera sido carísimo y habría generado bastantes problemas de humedad y de conservación. Entonces, eso. Sí, y luego tenemos un problema intrínseco a las ciudades que solamente se ha resuelto en un par de pueblecitos en Galicia, entre ellos Santa Eulalia de Bóveda, porque, claro, no hubo manera de eliminar estos cables de aquí, realmente habría que llevarlo por arriba y tal, pero supone una intervención mayor en la que el concello tendría que... Por abajo, hay varias soluciones, pero de momento no se ha buscado. Y es una pena porque afea muchísimo pues eso, la visión de este elemento. Fijaos qué altura tenía la muralla. Vale, tenemos una altura de 4 metros, casi 5 metros, 4 metros 80 creo recordar que era. Es muy alta, entonces imaginaros esto en época medieval, o sea, un núcleo urbano pequeñito, porque tampoco era muy grande, totalmente rodeado por una cerca de 4 metros y pico con torreones, como mínimo impone, ¿no? Y eso también quiere, o sea, las murallas están para muchas cosas, ¿no? Pero están para proteger a la ciudadanía, para delimitar y controlar a la ciudadanía. Tú al final estás delimitando un espacio al hacer una muralla y estás controlando. Y en las puertas, como veremos después en Mazarelos, es una manera de controlar qué mercancía entra, qué personas entran, cobrar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante, no solamente para proteger la ciudad, sino para otras cosas de tipo de gestión municipal. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Por qué está delimitado ahí? Hay un balcón. Sí, eso es el corte que cuando se hizo el balcón este, lo que se hizo fue cortar la muralla. Claro, al ser un elemento irregular, no puedes hacer como, no tienes como hoy una radial que llegas, haces trum, cortas y colocas. Pues en aquel momento se iban sacando piezas. Entonces se colocó el balcón y se fue encajando con lo que había. Nosotros lo que hicimos fue marcar ese corte, de por dónde iba ese corte. Por eso tiene esa forma ahí tan extraña, ¿no? ¿Os la esperabais así la muralla o os imaginabais otra cosa diferente? Sí.
argamasa que se prega o que pregaban. Esto antes de existir o cemento. O cemento es relativamente rápido. Entonces, como vimos na materia de tecnología, pois empregaban que pedra caliza. Sometían a altas temperaturas, cocían en unos fornos, os caleiros. E logo esa aí o tiñan que a cal viva. Logo apagábana con agua. E mesturábana con area. Vale, pues era sí, por contrastar, o que comenta Tino, esta sería a argamasa do 17, que emprega o cal. Sí, pero se vos fixades, achegadevos un pouquiño. Aquí temos a argamasa orixinal, que non leva cal. Son argamasas feitas con arxilas, con o que chamamos morteiros de terra, que se empregan, polo que estamos vendo nun estudo sistemático que estamos facendo en varios edificios en Galicia, se empregan morteiros de terra entre máis ou menos os séculos VI, VII e o século XI, e a partir do século XII se introducirían os morteiros de cal. É moi interesante, por qué? Porque en Galicia non temos calizas. Entón, claro, tráense de outros sitios, implica un comercio, unha entrada de materiais que aquí non temos. Entón, é moi interesante ver como isto é distinto. Isto é lo que nos dio siglo XI e isto é lo que nos dio siglo XVIII. Vale. E aquí lo que datamos son os cuarzos, esos cuarzos que están en los áridos, e aquí, en este caso, se pode datar tanto el carbón, con carbono 14, como los cuarzos. Xa que entonces para datar usaron o carbono 14 especialmente para ver a idade dos morteiros, por exemplo, nos morteiros de cal. Claro, nos morteiros de cal o carbono 14 é moi problemático, porque o cal o que fai é cambiar a idade do carbón. Unha vez que se mesturan, cambian as idades. Entón, neste tipo de morteiros que non levan cal ou que levan unhas porcentaxes de cal moi baixas, empregamos tanto carbono 14 como o que vos comentaba antes, luminiscencia ópticamente estimulada, que é unha derivación da termoluminiscencia, basicamente. Datamos ese momento no que se captura a radiación no cuarzo. Vale. Sí, simplemente aí curioso o da luminiscencia. Sí. Que empregan a luminiscencia porque que vai perdendo. Claro, no momento. É dicir, co tempo vai perdendo. Sí. Perder, es decir, esa intensidad de luz. Efectivamente. Es un borrado, efectivamente. Digamos que un material acumula luz y en el momento que haces el mortero, como lo sometes a un proceso químico, lo que haces es borrar esa señal de la luz. A partir de ahí empieza a acumular radiación. Y tú lo que mides son los años de acumulación de radiación. Entonces tú sabes que si tiene 500 años de acumulación de radiación, restas desde el presente esos 500 años y es la edad que tiene el mortero. Vale, es un proceso, hoy en día no es una de las técnicas más extendidas, pero está dando resultados muy buenos en datación de morteros. Porque a luminiscencia a emisión de luz sin que vaya acompañada de calor, ¿no? Entonces hay materiales luminiscentes, como por ejemplo a fluorescentes, tubos fluorescentes que tenés ahí para iluminar la casa. Y hay otros, por ejemplo, no que tenés fluorescencia, por ejemplo, las agullas de los relojes que se ven de noche, pues vemos ahora. Bueno, pues esos son materiales que de día acumulan luz y luego desprenden, pues de noche, pues, los fluorescentes. Sí, fluorescentes. Los fluorescentes no, emiten a un instante. Absorben. Muy bien. Pues nada, ahora vamos a ir hasta a Porta do Camiño, pero me interesa que os fijéis en cómo, de un momento, el camino de ronda, o sea, este pomerio interior que se dejaba, que era por donde los soldados paseaban por las noches y más adelante los serenos, pues a partir de ahí cambia, ¿vale? Y dejamos, lo perdemos hasta que lo recuperamos bastante más adelante. Pero bueno, vamos a ir bajando hasta Porta do Camiño. Música.
Fijaros, antes os enseñé, pero hay una guía muy interesante de la muralla de Santiago acerca de ciudades, que la tenéis colgada en internet, yo creo que en la oficina la OCIR está colgada y podéis cogerla y ver lo que queráis. Y también hay una app de la muralla que también podéis consultar bastantes cosas. ¿Me sujetas esto un momentito? Bien, aquí simplemente enseñaros lo que acabamos de ver, ¿no? La Rúa entre Muros con la muralla y el Pomerio. Bueno, ahora estamos en la Porta do Camiño, que es una de las puertas más importantes de la ciudad. Pasaros esto para que veáis un poco la reconstrucción de por dónde iría la muralla con respecto a lo que es la edificación actual. Le echáis un vistazo. Tomad. Y me interesaba aquí enseñaros esta foto, esta fotografía, que la verdad se imprimió bastante pequeña, pero bueno, donde tenéis una fotografía de principios del siglo XIX, ahora os la paso también, donde tenéis la misma fuente que hay hoy ahí, ¿la veis? Y una línea de casas totalmente distinta a las que hay ahora. Y entre ellas, un elemento marcado aquí en naranja, que sería lo que nos queda de un torreón, el Torreón da Oliveira, que veremos ahora por la parte de atrás. Pasaros esto si queréis también, para que veáis esa imagen. Bien, esta, como os comentaba antes, es una de las puertas de entrada a la ciudad más importantes, se tiró en el siglo XIX, hay un grabado donde todavía se puede ver cómo era la puerta. Por aquí entra el Camino Francés, el camino que os comentaba antes que se creó cuando se trasladó la corte de Oviedo a León, la corte en ese momento del reino astur-leonés en ese caso, y a partir de aquí estaría la puerta de entrada a la ciudad, que daría, es uno de los caminos que va a dar a lo que es hoy la Plaza de Cervantes, esto es la Casa Reais, y en la Plaza de Cervantes estaba el consistorio, que sería el antiguo ayuntamiento, ¿vale? Donde hoy está la oficina de la OCIR, es el antiguo ayuntamiento. Entonces, es una entrada importante porque también va a dar directamente a la catedral y pasaría por el ayuntamiento. Y este elemento de aquí se interpreta como un posible torreón. Yo en este caso no lo tengo tan claro porque, como veis, es de sillería y no tiene la inclinación que os comentaba antes. Pero posiblemente, al menos el espacio, sería lo que en aquel momento serían los torreones. Bien, pero como veis no conservamos aquí prácticamente nada. Vamos a ir otra vez por el Camino de Ronda, por el Pomerio. Bueno, no es exactamente el Camino de Ronda, es una calle paralela a él. El camino iría entre estas dos casas, entre esta casa y la siguiente, y entre esta casa y la siguiente. Y vamos a parar en la Plazuela de Oliveira. Allí hay un torreón, a ver si lo localizáis vosotros, ¿vale? Bueno, a ver si localizáis el torreón. Ahí. Aquí arriba. No. Arriba. A ver, ubicaros espacialmente. Vale. Ubicaros espacialmente. Fijaros que la muralla, fijaros, la muralla tiene una forma como de riñón, pero no es exactamente recta. Y tiene algunas zonas donde va curvando, ¿vale? Nosotros partimos de aquí, de la Puerta de la Pena, y estamos bajando. Y ahora estamos haciendo esa curva. Entonces, digamos que esto habría que verlo así. Entonces, nosotros ahora estamos intramuros, ¿vale? Si estamos intramuros, la muralla no puede ir por ahí. ¿Por dónde debería ir la muralla? Intentar situaros por dónde venimos bajando, por dónde hemos dicho que estaba la muralla. ¿Por dónde creéis que iría la muralla aquí? Por ahí abajo, efectivamente. Entonces, a ver si sois capaces de identificar vosotros un torreón que no está para aquí. Tenéis que mirar para el otro lado. Claro. Para donde está la muralla. ¿Qué árbol es ese que está ahí? No, es que desde ahí claro, os podéis levantar. Es un poco difícil.
Hay que levantarse y mirar. Estamos aprendiendo a mirar. Si la muralla va por ahí... ¿Cuál puede ser el torreo? A ver, ¿cuál puede ser el torreo? Ah, ya lo perdón, no lo vi, no os escuché. ¿Cuál decíais que era? Este, no. El de frente, sí, efectivamente. Venir para aquí, acercaros. Este es un torreón que ha sido reutilizado como vivienda, ¿vale? Recientemente, cuando se hizo, pues ya debe hacer más o menos 8 años o así, cuando se hizo la intervención para restaurar esta estructura como vivienda, los arqueólogos que hicieron la intervención se dieron cuenta que había muchas coincidencias con lo que son los torreones de la ciudad, porque además coincidía con el espacio por el que iba la muralla. Bien. Los torreones más o menos tienen un ancho como el que estamos viendo, que es parecido al de la casa primera que vimos en San Roque, y a otros que veremos más adelante, en torno a los... no llega a los 4 metros, tienen algo menos de 3 metros, sobre 3 metros. Luego tienen el muro de mampostería, como la muralla que vimos, que aquí no lo vemos porque se ha revestido, y luego tenían las esquinas de sillería. Os decía que las sillerías son estas piedras más grandes, mejor cortadas, colocadas en una técnica que se llama a soga y tizón, que es una pieza en este sentido del muro y una pieza en ese sentido del muro, ¿vale? De manera que hacen una especie de cremallera que sujeta estructuralmente la torre. Bien, y si os fijáis, si os ponéis aquí, veréis que esta pared va inclinada. Vale, tiene un pequeño taluz como el de antes, es decir, tenemos las mismas dimensiones, la misma técnica constructiva, la misma más o menos altura que hemos visto en otras zonas y está inclinada. Por lo tanto, los arqueólogos concluyeron que podía tratarse de un torreón. Y cuando se fueron al plano a comprobarlo, efectivamente coincide en esta zona de aquí con este torreón. Vale. Sería este torreón de aquí, que es el torreón da Oliveira. Bueno, porque hay un olivo y por eso recibe el nombre. Bien, pero aparte de aquí hay otro elemento interesante, y es que recordáis que la muralla llevaba por circunvalándola interiormente ese pomerio, ese paseo de ronda, ¿vale? Porque el que hemos ido bajando. Y aquí os llama la atención algo de esta casa, de esta, de... esa casa, ¿no? Esta casa que veis aquí tiene esta dimensión. O sea, mide exactamente algo menos de 2 metros. Porque está ocupando el camino de ronda. Se vendió este tramo del camino y lo que se hizo fue una casa dentro. Entonces, lo que veis aquí hoy en día, si os fijáis... veníamos andando por entre muros y fuimos haciendo la Rúa Atalaya, entre muros, al llegar aquí se pierde y se conserva el camino de ronda entre las viviendas y en esta zona vendieron ese camino de ronda y construyeron esta casa, ¿vale? Esta casa está ocupando el camino de ronda. Bien, desde aquí prácticamente hasta Mazarelos no conservamos nada de la muralla. Sí que se recuperó algo cuando se hizo las últimas intervenciones en la Plaza de Abastos, se documentó, salió la muralla por debajo. Más o menos para que os hagáis una idea, la muralla iba por donde va hoy ese muro, ese gran muro que vemos en Rúa Virse da Cerca, ¿vale? Que es el muro que sujeta lo que es la terraza donde hoy está el ayuntamiento. Fijaros lo que os marcaba aquí. Esta es la torre, que es esta, y este es el pomerio, que es este, ocupado por una casa. Bien, os quería enseñar una imagen, un plano histórico de esa zona, mejor en una de estas. Fijaos que esta zona de aquí, que vamos a ver ahora, que es esta, o sea, nosotros estamos ahora aquí, en esta plazolita que es el Torreón de Oliveira, ¿vale? A continuación está San Agustín
y a continuación está hoy en día la Plaza de Abastos, pero en aquel momento este jardín que pertenecía al Palacio de los Condes de Altamira, que, y con la Capilla de San Fid, que se anexionaron como capilla del palacio en un momento determinado. Esto es historia, ¿vale? La Facultad de Geografía e Historia. Entonces, en este trazado, como veis, ya en este momento se había perdido totalmente la muralla. Se había perdido porque se vendió ese espacio a los condes de Altamira, hicieron ahí su palacio y destruyeron todo lo que había antes. Entonces nos vamos a ir ahora hasta Geografía e Historia, pero vamos a parar un momento en San Fid porque os quería explicar allí un par de cosas en relación con aquello por lo que empezamos, con el descubrimiento de las reliquias del apóstol y cómo a partir de ahí surge una ciudad en Santiago. Entonces vamos directamente hasta San Fid. Bueno, vamos a hacer una parada un poco distinta a lo que hemos visto hasta ahora, que es las diferentes partes que se conservan de la muralla. Y volvemos un poco al principio, ¿no? A cuando os comentaba que Santiago surge a partir del descubrimiento de las reliquias, la construcción, una peregrinación del monarca Alfonso II, la construcción de la basílica, etc. Pero si volvemos a esta imagen que teníais aquí, veréis que está la basílica, la cerca, San Payo de Antealtares y una aldeita por aquí, y después en la siguiente tenemos otra serie de aldeas en el entorno. Bien, Santiago en ese momento no existía como Santiago, sino que eran una serie de aldeas como la aldea del Obvio, ¿vale? Fijaros cómo se llama esta iglesia, Plaza de San Fid de Solobio. Solobio significa sublobio, viene del latín sublobio, que es lugar oscuro, lugar boscoso, etc. Y aquí es donde ubica el Códice Calistino. Conocéis, supongo, que el Códice, sobre todo por las últimas noticias en torno a él. En el Códice Calistino narra que aquí vivía un ermitaño, el ermitaño San Fid o San Félix, fijaos también el nombre de la iglesia, que fue el que al fondo de un bosque avistó unas luces, entonces avisó al obispo Teodomiro, vinieron en peregrinación y fue cuando descubren las reliquias del apóstol. Es decir, esa leyenda surge de este lugar, ¿vale? Del lugar de San Fid de Solobio, donde, como os digo, había un ermitaño que se llamaba San Félix y a partir de ahí se construye una primera iglesia que hoy no conservamos, en el siglo VIII, ¿vale? Una iglesita pequeñita, un poco del estilo, pero con menores dimensiones, que esta que tenéis aquí, ¿vale? Bien, la iglesia de hoy tiene muchísimas transformaciones. La fachada que vemos, aunque tiene un elemento medieval, que es la portada, con ese tímpano, es un elemento que se ha traído de la portada, de una de las portadas del siglo XIII. Bien, en el XIII, en época de Gelmírez, sufre una importante reforma, según tú cuenta también el Códice Calistino, a partir de la destrucción que hizo Almanzor de diferentes elementos de diferentes iglesias en la zona de Santiago. Bien, entonces en ese momento se construye una segunda iglesia, mucho más grande,
que tendría dos portadas. Una sería esta sin el tímpano. El tímpano es un elemento posterior que sí que es del siglo XIII. Tiene debajo, si os fijáis, un epígrafe en esta parte de aquí con la datación de 1312, donde dice quién fue el donante, cuánto dinero puso y por qué se construyó esto. Bien, este es un tímpano que estaba en una puerta lateral y que en 1950 se pone aquí. La iglesia original, bueno, la primera portada tendría un baquetón interior, o sea, un arco interior que se cortó cuando se puso ese tímpano, y ese segundo. Pero fijaros un elemento interesante. Veis que las columnas llegaban hasta aquí. Hoy en día tienen un añadido. Veis que tienen una serie de añadidos. Y eso es porque esta plaza originalmente era mucho más alta de lo que es hoy en día. Cuando se hace la reforma en el 19 de la plaza de Abastos, se baja esto. Y en toda esta entrada pasaba un poco como lo que os enseñaba aquí. Fijaos que tenemos la iglesia y unas tumbas. ¿Veis que hay unas tumbas aquí delante? Pues aquí también había unas tumbas, como estas de aquí. Y cuando se excavó, se documentaron tumbas del siglo VII, del siglo VIII, que estarían vinculadas a ese primer edificio que hoy en día no se conserva. Vale, entonces que sepáis que aquí había una aldea que luego quedó embebida dentro de la ciudad cuando hacen esa cerca que estamos viendo hoy. La cerca que vemos hoy iría por debajo, en el límite de la plaza de Abastos. Entonces, en este momento es cuando queda embebido todo esto y queda embebida la iglesia de San Fid de Solovio dentro de esa segunda cerca. Durante mucho tiempo, como os decía, donde está hoy la plaza de Abastos fue el Palacio de los Condes de Altamira, y esta iglesia era la iglesia del palacio, ¿vale? La iglesia en la que los condes escuchaban misa. En la parte de arriba tiene una tribuna, entraban por ahí desde su palacio y accedían a la parte alta, no se mezclaban con la gente escuchando misa abajo, sino que la veían desde una tribuna. Y hoy en día lo que vemos es un edificio muy transformado, que ha adelantado la fachada, le ha colocado esta, porque esta fachada es de 1701, de Simón Rodríguez, y se hacen una serie de capillas laterales entre el 16, 17 y el 18, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ir a, como os decía, la única puerta que se conserva. Vamos a ir hasta Mazarelos y vamos a ver allí cómo era un torreón en su totalidad, cómo era una puerta y lo que se conserva en esa zona de la... sitios más interesantes de la muralla, de lo que hoy conservamos en la muralla, porque es uno de los pocos sitios donde tenemos los tres elementos que formaban parte de una muralla juntos. La propia muralla, que veremos después del otro lado, el torreón, con el paseo de ronda mantenido, aunque no se conserva más que un trocito del parapeto, sí que se mantuvo el espacio. Los propietarios que compraron esa casa mantuvieron el paseo de ronda o el adarve tal cual era, y una puerta, ¿vale? Como os decía, la única que tenemos en la ciudad. Bien, si os fijáis, podemos ver, después nos acercaremos y veremos en detalle, pero podemos ver las cosas que os explicaba antes. Tenemos un zócalo, esa parte de abajo que sobresale. Tenemos el zócalo en la parte baja que es recto. Vale. Y luego a partir de aquí
como antes ataluda, hace esa ligera inclinación hacia arriba. Y después, si os fijáis en la parte alta, de este lado de aquí conserva un muro. ¿Os acordáis al principio que os decía que la parte alta de las murallas medievales se llaman adarves y que se componían de un parapeto y un parados? Vale. El parapeto es lo que da al exterior, que sería lo que evita que el soldado se caiga, y el parados es una pequeña protección al interior de la muralla. Aquí no conservamos más que una parte del parapeto, pero bueno, como os decía, mantuvieron, no construyeron encima y mantuvieron, dejaron libre lo que sería el arco. Y después tenemos una pequeña entradita, que es un arco de medio punto, que daría acceso a la plaza de Mazarelos. Esta es una puerta, a pesar de ser pequeña, muy importante en la ciudad, porque por aquí, esa calle que viene de ahí, viene de el Sarela, del Sar, perdón, de la Colegiata del Sar, que es una de las entradas del Camino de Santiago, por donde entraba el viño del Ribeiro. Vale. Entonces, en este arco, a la entrada, se pesaba la cantidad de vino que entraba, y a partir de la cantidad de vino que entrase, se ponía un precio al vino, y en esa plaza de ahí se hacía el mercado del vino. Vale, entonces esta es una de las entradas importantes. Como veréis, en cada entrada, bueno, independientemente de las que son entradas principales, como la de Apeña, Portafaseira, etc., en estas entradas pequeñitas que estaban destinadas a la mercancía, en una entraba la carne, en otra entraba el pescado, en otra entraba el vino, etcétera. Ahí había un pequeño postigo al lado del mercado, de lo que luego fue el mercado, que era por donde entraba el pescado, ¿vale? Y en Portafaseira hay una calle que se llama Ruela do Peso, en la que había un peso que se pesaban también las mercancías que entraban. Pero esta de aquí en concreto era para el vino, por donde se hacía el mercado del vino. Bien, y como veis, es un arquito de medio punto. Ahora nos fijaremos en el intrados del arco, en la parte interior, y veréis que quedan las huellas de la puerta, de donde encajaba la puerta que había. Cada una de estas puertas tenía una puerta como tal, que se cerraba por la noche para evitar que entrara ni saliera nadie de la ciudad. Y fijaros, ¿veis algo que os llame la atención en aquella pared? En el muro de mampostería. Hay un cambio de piedras, que es lo que os decía, y cambia la técnica constructiva, pero ¿veis algún detalle que os llame la atención? Hay como una firma, efectivamente. Hay dos piedras, esa ahí y una de este lado, que tienen letras, ¿vale? Porque se está reutilizando material que viene de otro sitio, probablemente de Santiago, que tiene letras que son altomedievales, son letras del principio de la Edad Media. Y por eso sabemos que este torreón es posterior a ese momento. Y si os fijáis, las otras piedras tienen como unas marcas verticales que son las huellas que se hacían para que los morteros de revestimiento agarrasen, ¿vale? No se cayesen de la piedra. Y entonces ahora vamos a entrar, os voy a indicar dónde están las letras y luego vemos el interior del arco y vamos para adentro y ya vienen vuestros compañeros. Venís. Cuidado ahora. Vamos para allá. Un momentito, por favor. Pasar ahora. Bueno, fijaros ahí la roca esa con las letras que os decía vuestra compañera. Fijaros en el zócalo y fijaros cómo va. ¿Veis cómo va taludando hacia arriba? Cómo va entrando. Y luego, si venís aquí, espera un momento que pase el camión. Aquí hay otro sillar que también tiene letras. Fijaros aquí en esta pieza, como también tiene letras. ¿Veis? Esta es muy característica de la Edad Media. Al pasar, vale. Fijaros que hay huecos tapados, que es donde iba la puerta, ¿vale? Y aquel enganche para meter el gozne de la puerta, aquel enganche de metal. Es decir, aquí había una puerta de madera que por las noches se cerraba para evitar entrada o salida de gente, o se cerraba si había una enfermedad para evitar propagarla, o si había una guerra, etcétera, etcétera. Es decir, las puertas estaban para controlar, defender y proteger, al igual que la muralla.
Fijaros que tiene una decoración muy sencillita de placas, al otro lado también. ¿Venís para aquí? Y esta es, como os enseñaba antes, la reconstrucción que os muestra que aquí habría dos torreones, ¿vale? Este torreón es ese de ahí y el otro estaría aquí, hoy lo hemos perdido. Fijaros cómo la muralla, tenemos la puerta, el arco es más estrecho de lo que sería la muralla, ¿vale? La muralla en esta zona. Tenemos la suerte de conservar los planos históricos, fijaros. Esto es un plano de la construcción de una casa que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, este planito de aquí, donde veis cómo conservan esto que está pintado en marrón, es la muralla. Entonces, la persona que compró este tramo de muralla conservó la muralla y le adosó la casa a ella, ¿vale? O sea, le pegó la casa a la muralla por este lado de aquí. Por lo tanto, como os decía, en muchas zonas conservamos esto y gracias a los planos históricos podemos ver por dónde iba la muralla. Bien, a partir de aquí la muralla hace un pequeño giro. Nosotros ahora estamos en esta zona de aquí. Vale, momento que me sitúo. Vale, es este giro de aquí. Aquí tenemos mazareros y aquí la muralla gira, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo se rompe y la recuperamos un poquito más adelante, que es de lo poco que se conserva ya en el resto del trazado. En esta zona el muro hacía un quiebro, ¿vale? Que es este quiebro de aquí. Y luego continuaba hacia la Porta da Mámoa, que es donde está la cafetería Derby, más o menos. Pasaremos ahora por allí. Aquí la muralla, como os digo, hace un quiebro, la perdemos ahí en el tránsito de los gramáticos y luego la recuperamos un poquito más adelante. Bueno, dos cositas y que vamos a terminar ya porque tenéis ahora que ir al Museo de las Peregrinaciones. Solamente comentaros que os decía antes, acabamos de estar en Puerta de Mazarelos, que es esta puerta de aquí, y aquí la muralla hace un quiebro, ¿vale? Es decir, viene así y gira. Y si os fijáis, veniros hacia este lado y mirad hacia arriba y ¿qué tenemos ahí? ¿Veis este muro? ¿Y veis cómo está construido, con mampostería? Esto creemos, por el trazado que sigue y por cómo es el muro y que detrás no tiene nada, bueno, la parte alta, ¿veis la línea por donde le han levantado esa parte alta? Se ve ahí bien marcada en el mortero. Pues esa parte intermedia sería los restos de la muralla. Vale, y además lo sabemos porque ese elemento que sobresale ahí que vamos a ver es otro torreón y la muralla le engarcharía por detrás. Como os fijáis, los torreones están extramuros, ¿vale? Entonces vendría la muralla así y va a dar contra aquel torreón. Vamos al torreón de Santo Antonio. Bueno, chao. Chao. Venid conmigo. La muralla vendría todo por aquí y darían el torreón que ya lo vais a identificar vosotros. Fijaros aquí lo que hemos visto, ¿vale? La parte de abajo, un zócalo sobresaliente, las piedras de las esquinas hacia un lado y hacia otro, a soga y tizón, los muros de mampostería y cómo va la parte alta adelgazando hacia arriba, ¿vale? Se va metiendo hacia arriba. ¿Veis? Este es el torreón exento que mejor conservamos, junto con el de Mazareros, pero el de Mazareros tiene unas casas adosadas. En este caso es el que mejor se conserva. Hoy en día está horadado por dentro porque las monjas, bueno, hicieron en la parte alta una habitación y tal y se puede acceder, pero eran torreones macizos, ¿vale? Eran torreones totalmente llenos. Bien, a partir de aquí, hasta que volvamos a más o menos Rajoy,
no tenemos ningún elemento visible, ¿vale? Si algún día podéis, hay una cafetería en la calle Senra que se llama Cafetería Muralla, si os dejan, en la parte baja hay cristal y allí es uno de los pocos sitios donde se puede ver el foso, ¿vale? Es un foso cortado en la roca, como la roca que vimos en San Roque cuando empezamos. Y se ve el arranque de un torreón y cómo ese foso en una zona está colmatado por una barbacana, ¿vale? Si algún día tenéis la posibilidad, le echáis un vistazo porque es completar el único elemento que no hemos podido ver aquí. Y ahora vamos a ir andando, simplemente haciendo el recorrido hasta Porta Faseira. Pasaremos otra vez por el Pomerio y en Porta Faseira ya os vais vosotros a peregrinaciones. Vamos. Esta era otra de las puertas por aquí, vamos. Vamos por aquí. Ya, ahora sí. Claro. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estaríamos? Entre murallas. Entre murallas. ¿Y qué espacio sería este? De todos los que hemos visto de la muralla, ¿qué espacio sería? Si la muralla va por aquí, la ronda va, la puerta es esta, ¿esto qué sería? Este camino. El Pomerio, el camino de ronda interior, ¿vale? Entonces ahora vamos a recuperar el camino de ronda, rúa entre murallas, la toponimia, recordad. Y ahora a ver si identificáis un alcatruz. ¿Os acordáis de qué era el alcatruz? Sí, yo. ¿Dónde es? Muy bien. Y aquí, hasta aquí, ¿qué altura tendrían las casas? Bastante más, ¿no? Aquí tendríamos, pues, como mínimo 3 pisos o 4, ¿vale? Esta es la Ruela do Peso, ¿vale? Y Ruela do Peso, porque como os comentaba, al final, o sea, donde da a Porta Faseira, habría un peso donde pensar la mercancía que entraba por, en este caso, el Camino del Sur, el camino que venía de la zona de Pontevedra y de por ahí, de Noia, de Iria y de esta zona. Vamos a ir hasta Porta Faseira y allí pues ya nos despedimos. Es decir, aquí la muralla haría un quiebro. Pero fijaros también en este plano que todos los torreones, todos,
eran cuadrangulares, excepto los dos que protegían a Porta Faseira, es decir, los dos torreones que había ahí, que además tenemos un dibujo de 1600 y pico de Pier Maria Baldi, un dibujante que acompañó a Cosme de Medici en su viaje por España, y dibujaron en concreto estas puertas, y son dos torreones circulares los únicos, todos los demás eran cuadrangulares. Vale. Hoy no se conservan, también se derruyeron en el siglo XIX, pero bueno, sabemos cómo eran gracias a ese dibujo. Y simplemente comentaros que, fijaros que la ruela, es decir, esta ronda, continúa por allí, esto era Ruela do Peso, por entre murallas, perdón, entre cercas, es decir, entre murallas, entre muros, entre cercas, acordaros del tema de la toponimia, ¿vale? Que es muy significativa. Y bueno, vamos a Porta Faseira. Y estáis en Porta Faseira. En serio no sabía si esto era posible. Sí. Bueno, veis que no conservamos las puertas, pero sí seguimos conservando los accesos al casco histórico por donde eran las puertas originales. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Tenéis alguna pregunta? A entrada de mercancía en las ciudades que había que pagar, es decir, claro, se pagaban unos impostos, puerta, sí. Claro, nas portas, tanto nas portas como nos pontes se cobraban os portazgos y os pontazgos, que era por la zona de paso, había un impuesto por entrar, y en el caso de las mercancías también se pagaba un impuesto, llegaban, te pesaban y te permitía luego vender, como hoy en día un poco, te permitía vender tu mercancía en los mercados correspondientes, ¿no? Pero era una forma de controlar la población que entraba, que salía y las mercancías que entraban y salían. Muy bien, bueno, pues nada, pues un aplauso y tal, muchas gracias. Gracias a vos. Para ti, también.